nos haremos una escapada a las altas cumbres. Nuestro destino final será la naciente del río Mina Clavero y su imponente cascada. Salimos por Ruta 20, autopista Córdoba-Carlos Paz, y tomamos por la ruta provincial C45 por algunos kilómetros hasta el primer desvío. Allí tomamos la ruta provincial 34 en el tramo más nuevo inaugurado en octubre de 2019. Apenas termina la traza nueva de la ruta, hacemos nuestra primera parada. Hola, bienvenidos, qué lindo que estamos juntos. Hoy vamos a transitar una escapadita de fin de semana realmente fantástica, porque estamos en una de las zonas más bonitas de las sierras cordobesas. Y como super turista tiene como objetivo mostrarte, vamos a recorrer una de las mejores cascadas de la provincia de Córdoba, inclusive de todo el interior del país. Por eso, seguinos en Super Turista TV. Si hubo alguien interesado en este trazado, fue José Gabriel del Rosario Brochero. Su preocupación radicó en las necesidades que tenían los habitantes que se encontraban pasando las Sierras Grandes. Su peregrinar fue intenso hasta que en 1883, durante el gobierno del doctor Miguel Ángel Juárez Celman, logró que se tengan en cuenta sus reclamos, aunque no lograría ver su obra plasmada en la realidad, ya que el curita gaucho fallecería por la lepra antes de concluir los estudios para la construcción del camino en 1914. Las obras dieron comienzo en los primeros días del año 1915, tras un ágape en la casa de don Carlos Nicandro Paz, que contó con la presencia del entonces gobernador de Córdoba, Ramón J. Cárcano, muy amigo del cura. En su origen, la obra tendría una extensión de 93 kilómetros y, teniendo en cuenta la topografía del lugar, se tuvieron que construir puentes colgantes para superar algunas cascadas o precipicios en la primera traza. Los trabajos concluyeron en 1918 bajo la gobernación de Julio C. Borda. El Camino de las Altas Cumbres es una obra de ingeniería considerada la tercera maravilla artificial de Córdoba. En el año 1965, bajo el gobierno de Justo P. Molina, se iniciaron las obras de construcción de una traza menos sinuosa que la primera y completamente asfaltada, obra que se finalizaría en el año 1988, bajo la gobernación del doctor Eduardo César Angelós. Unos 20 kilómetros más adelante llegamos al parador El Águila, donde nos recibieron con el desayuno y nos encontramos con una bandada de cóndores que pasaban por el lugar, algunos en su primer vuelo. A los pocos kilómetros por la ruta Jorge Raúl Recalde, llegamos hasta el parador El Águila, donde nos encontramos con Ludmila. Fíjate qué lindo, desayuno y seguimos viaje. Estamos en el parador El Águila junto a Gaby, que nos recibió una atención espectacular, así que muchas gracias, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Reabrieron? ¿Están trabajando a full? Sí, trabajando bastante. Bueno, me alegro. ¿En qué días podemos venir y qué horarios están abiertos? Está abierto de lunes a lunes, de 7 a 9 horas. Y, por ejemplo, para almorzar, ¿qué tipo de menú tenemos? Hay locros, empanadas criollas, árabes, pollo al horno. Bueno, Gaby, gracias por recibirnos y los vamos a visitar muy pronto, seguramente. Bueno, gracias a ustedes.
pasamos por el parador El Cóndor, donde pararemos a la vuelta y un poco más adelante vemos la entrada a La Posta, uno de nuestros próximos destinos y la ruta del peregrino. Pasamos por la entrada al Camino de Julio César y cerca de las 9 de la mañana nos encontramos con Remigio y Rodrigo, nuestros amigos de Cerro Negro Aventuras, quienes hoy serán nuestros guías. Y estamos en el punto del destino que nos habíamos prometido esta mañana. Hemos llegado al lugar de nacimiento del río Mina Clavel, un lugar sorprendente, maravilloso, con una vegetación y una naturaleza viva que asombra. Nos vamos a juntar en minutos nada más con los amigos de Cerro Negro que nos van a ayudar a hacer esta expedición, pero la que va a bajar, y perdón Ludmila, yo me voy a desayunar, la que va a bajar sos vos. Mostranos cómo nace el río Mina Clavel. Tras una breve charla, a eso de las 9:30 comenzamos el trekking hacia la base de la cascada. Un recorrido relativamente corto, pero con mucho desnivel, por lo que tardaremos unas 5 horas para recorrer ida y vuelta los 2 kilómetros del sendero. Un sendero mantenido en condiciones por gente del lugar, quienes también se encargan de cuidar estos lugares de agresiones naturales o de inescrupulosos turistas. Estamos en el río Mina Clavero, que es una de las principales actividades turísticas de la ciudad, como también de gran parte del valle de Tras las Sierras. Principalmente ahora estamos en esta bellísima cascada que recorrimos a 500 metros de la ruta. El sendero tiene 3 puntos de observación de la caída de agua. El primero a unos 500 metros, el segundo a unos 1200 y la tercera parada fue la que aprovechamos para descansar. Con la imponente vista de la cascada de más de 100 metros de altura de un lado y del cañón del río hacia el oeste. Un cañón que también se recorre en travesías, aunque para este tipo de salidas necesitamos un poco más de 2 días disponibles y bastante entrenamiento. La cascada tiene 102 metros, representa gran parte del nacimiento del río y además es considerada una de las maravillas naturales de la Argentina. Cause my yard is broken, cause falling in love. Now I'm a tear that's been feeling for a long time. Is he, I'm falling in love. Oh, is he, I'm falling in love. I'm wasting Estamos dentro de lo que es la quebrada del nacimiento del río Mina Clavero. Lo que vemos es la cascada principal del río. El salto este tiene más o menos unos 110 metros de altura, contando todos los saltos combinados. Se junta con varios afluentes más y todo esto va a parar a lo que es el dique La Viña, es el río que pasa por Mina Clavero y lo que alimenta toda la zona. Para llegar acá estuvimos bajando
por un bosque autóctono. Son principalmente molles. Acá tenemos uno chiquito creciendo. Si bien este es un trekking corto, no vamos a realizar un circuito de una distancia muy grande, sí tiene bastante desnivel. Tuvimos la suerte cuando empezamos a bajar el sendero de encontrarnos con una llama macho que, si bien se está reintroduciendo desde que existe el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en realidad ese tipo de camélido, igual que los guanacos, son originarios. O sea, en este territorio virgen, antiguamente, habitaban estas tierras. Y aquí, además de las aves características, como el cóndor, el águila mora, el jote, cabeza colorada, cabeza negra, y bueno, algunos zorzales que recién nos estuvieron visitando por acá, podemos encontrar también, bueno, un puma, algunos ofidios, zorro. Exactamente, sí. Que la gente conozca el lugar, que conozca sus particularidades, sus problemáticas. No solo es una cuestión de sacar la foto linda, que también cuenta, pero que bueno, que lo aprenda a querer, a cuidar, a conservar. Y además de eso, ser conscientes de que en las sierras vive gente. Que gente que ha nacido, que se ha criado acá, como la gente del parador que nos recibe a nosotros, o sea, acá el parador de nacimiento, y ellos nos brindan toda su hospitalidad, todo eso, y es parte, digamos, del lugar. Es parte siempre de integrarlos a ellos, ¿verdad? Tienen que saber que precisamente vamos a ir a un lugar que no es el que estamos habituados, que hay que disfrutarlo y que hay que cuidarlo. O sea, hay que respetarlo, digamos. Nosotros venimos de la ciudad y acá las reglas son otras, digamos. O sea, si más se van a venir con nosotros, la cuestión de la seguridad es primordial. Tienen que saber que no se van a encontrar con un grupo de 30 personas. Tienen que saber que las decisiones que nosotros tomamos son por el bien común y son tendientes a lograr el objetivo. Y que vamos a hacer todo lo posible para que tengan la mejor experiencia que les pueda brindar el lugar este día. Subimos como pudimos. Ya en el camino de regreso pasamos a visitar a Marcelo, quien nos recibió con el almuerzo en La Posta, hotel de montaña. Y ya comenzamos a emprender el regreso. Pero nos encontramos con Marcelo, un amigo que realmente disfruta de la montaña, con tanta intensidad que regentea uno de los hoteles más incorporados al paisaje que tenemos en las sierras de Córdoba, con una cocina espectacular. No nos podíamos perder la oportunidad de disfrutar ese almuerzo. Mientras hablábamos de las actividades que haremos en nuestra próxima visita, nos contó sobre los servicios con los que cuenta. Bueno, estamos ubicados sobre la vieja ruta 14, ¿sí?, en el kilómetro 101. Pero el acceso que tenemos hoy es por la ruta 34, kilómetro 42. Desde la ruta tenés que entrar 1000 metros, o sea, un kilómetro, hasta llegar a este hotel de montaña. Estamos en la Pampa de Achala, en la zona oeste, colindando con el Parque Nacional. Estamos en la Reserva Hídrica Provincial. Y bueno, tenemos de frente, atrás nuestro, el Champaquí, al norte los Gigantes. Tenemos una de las siete maravillas de la Argentina, que es el nacimiento del río Mina Clavero, muy cerca, el Camino Peregrino. También hacemos trekking, tenemos un predio de 700 hectáreas, donde tenemos un río subterráneo. Y también rapel y escalada, bueno, tenemos varias actividades, ¿no?, acá en el predio. La cocina es muy regional, así que bueno,
Acá encontramos el estofado de cordero, que es muy común el cordero en la Pampa de Achala, el pastel de papa, risotos, guiso de lentejas, bife de chorizo y como plato más fuerte tenemos la trucha, ¿no? Inmerso en un entorno natural a 2.280 metros sobre el nivel del mar y dentro de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala con sus más de 700 hectáreas de superficie, el predio de la posta se extiende en el corazón de las Sierras Grandes, teniendo como eterno vigía al imponente Cerro Champaquí. Emprendimos la vuelta con lo que nos quedaba de energías, por lo que tuvimos que parar en la parte más alta del camino. El parador El Cóndor siempre nos espera con los brazos abiertos. En este caso, recargamos las baterías de las cámaras y las nuestras con una merienda propia del lugar. Ya buscando el regreso en esta escapadita, tuvimos que parar a recargar baterías, pero básicamente este viaje ha sido de comer y disfrutar. Y tuvimos la suerte de parar en un parador tradicional de la ruta que está ubicado justo frente al viejo y querido Hotel El Cóndor, que es parte de la historia viva de estas altas cumbres. Fue utilizado por los constructores del primer camino que cruzaba las altas cumbres y se incorporó a la vida de los argentinos a partir de la carrera del Rally Mundial. Estuvimos visitando el viejo Hotel El Cóndor. Transitar por este camino es toda una experiencia. La gran cercanía con la naturaleza, balcones para maravillarse, el vuelo en paz de cóndores y la inmensidad son únicos. Están ahí, detenidos en el tiempo, esperando a ser visitados. Y hablábamos de los puentes colgantes, una verdadera maravilla de la obra del hombre en el corazón de las sierras. Estos puentes son mundialmente famosos porque aquí, año tras año, hasta la pandemia, se disputaba por la Ruta 14 parte del World Rally Cup, una carrera vista en el mundo entero. Y una de las grandes atracciones de la carrera era ver pasar a esos bólidos enormes por estos puentes que, sinceramente, parece que se caen en cualquier momento, pero que son interminables. Tienen más de 100 años y fíjese cómo están. El camino de los puentes colgantes es un tramo de apenas 17 kilómetros de tierra de la antigua Ruta Provincial 14 entre el paraje Copina y el mítico parador El Cóndor. A lo largo del camino nos fuimos encontrando con algunas paradas de los transportes públicos que circulaban tiempo atrás. El Petiso y la empresa Pampa de Achala eran los servicios que conectaban el valle de Tras la Sierra con la capital provincial. Na 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 na
Cuando llegamos a Copina, nos encontramos con un caserío que ya tiene más de 100 años. Estas construcciones fueron levantadas para los trabajadores que tendrían la responsabilidad de realizar la obra vial de mayor importancia del país en aquella época. Hacia 1918 se instalaron dos hoteles, Copina y Las Vertientes, este último originariamente de la familia Ruggieri. Ambos trabajaban en conjunto, tanto con sus servicios como en calidad y precios. Esta no va a ser la última vez que nos escapemos hacia estos caminos, ya que en nuestra primera salida nos llevamos amigos e historias que merecen ser conocidos. Y así llegamos al final de la escapadita de este fin de semana. Superturista TV te mostró maravillas naturales, caminos, paisajes, bellezas, pero además te mostró cuánto podés gastar, cuánto querés ahorrar, a dónde, de qué manera, con qué calidad de vida. Eso es Superturista TV. Un envío que esperamos tenga mucha trayectoria en la televisión de Córdoba, fundamentalmente porque se va a convertir en una verdadera guía de precios, lugares y fundamentalmente de familias con una escapadita de un día, dos días, que les va a cambiar la vida. Los esperamos el próximo fin de semana para que juntos descubramos mil lugares hermosos más. Chao, gracias. I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses filled the stage and the thrill